Antes de comenzar el video te voy a pedir que te suscribas al canal de YouTube, que es gratis. Sería un pequeño clic para vos y de gran ayuda para que yo pueda seguir creando contenidos. Gracias. Los Adrios ya están entre nosotros. Desde el espacio, mediante la proyección de campos magnéticos, consiguieron romper el eje gravitatorio del planeta. Los polos se desplazaron causando sismos, maremotos, inundaciones y cambios totales en la geografía y el clima. Varias décadas pasaron, la naturaleza resurgió más salvaje que nunca. Los pocos supervivientes quedaron diezmados por el hambre y la peste. La sociedad involucionó. La civilización se desmoronó, sin que el agresor sea jamás conocido. Falsos dioses aterrorizaron a los nativos, evitando que se organizasen para atacar. Algunos jóvenes fueron secuestrados y mediante un lavado de cerebro aprendieron sus mandatos y fueron sus sacerdotes. Al ser estos sacerdotes inmunes a las bestias, te los eligió como líderes de sus clanes. De a poco, los pueblos aprendieron el idioma de los invasores y olvidaron su propio lenguaje y sus tradiciones. Finalmente, los dominantes esparcieron plagas de las que solo ellos tenían cura. De esta manera, los clanes aceptaron trabajar para ellos, limitándose a vivir en reservas y entregándoles el resto de su territorio. En una de estas reservas vivía Bárbara Seis, una hermosa joven enamorada de su prometido, que la noche anterior a su boda, según la costumbre de su gente, debía ser sometida sexualmente por el sacerdote de su clan. Sin embargo, ella no lo tolera y se revela asesinando al líder de la aldea. Esto para su pueblo representa una traición. Por miedo a la bestia, todos abandonan a Bárbara, también su prometido. Ahora ella es una exiliada que debe aprender a sobrevivir en la llamada Tierra de Nadie, día a día enfrentándose a la naturaleza, escapando de su propia gente y la de otros clanes, intentando no ser cazada por las patrullas de los Adrios y enfrentando en su camino a las terribles bestias. La aventura de Bárbara la llevará a recorrer lo que alguna vez fue conocido como la ciudad de Buenos Aires. En esta travesía, ella conocerá nuevos aliados, amigos y amantes. Ellos notarán cómo esta dulce muchacha también tiene el carácter necesario para convertirse en una aguerrida amazona, capaz de liderar batallas, liberar esclavos e inspirar a los oprimidos para que se conviertan en la última resistencia de la Tierra ante la dominación total. Ahora ya es tiempo de llevar la batalla a otro nivel e infiltrarse en el corazón del Imperio, en el mismísimo espacio exterior. La batalla final está a punto de comenzar. Hola, bienvenidos una vez más al canal, les habla Freak Inside. Este es el segundo video dedicado al gran clásico de la historieta argentina que es Bárbara, cómic publicado entre 1979 y 1983 en la revista Scorpio, que luego fue republicado en 8 fascículos de Ediciones Record. Y que ahora, una vez más, luego de tantos años, vuelve a ser reeditado en 2 hermosos tomos por parte de la editorial Comic.ar. Esta vez voy a analizar el tomo 2 y final de la saga. La segunda parte de esta historia comienza con una nave espacial que entra en órbita, estrellándose sobre la superficie del planeta Tierra. Lo que queda de la nave es encontrado por Bárbara y sus aliados. Casi todos sus tripulantes fallecieron en el impacto, con excepción de uno, al que Bárbara fue capaz de percibir telepáticamente con su poder recientemente adquirido. El último superviviente de aquella nave resulta ser un astronauta, y su nave había despegado de la Tierra mucho antes del cataclismo de los Adrios. Durante décadas se mantuvo suspendido criogénicamente y ahora vuelve al planeta para encontrarlo en ruinas. Este nuevo personaje, llamado Ernesto, conoce a la perfección a la inundada ciudad de Buenos Aires. Esto le dará a Bárbara y a sus aliados una gran ventaja táctica dentro del campo de batalla.
Ahora la misión de Bárbara deja de ser una pequeña molestia para el Imperio de los Adrios y empieza a convertirse en una verdadera preocupación para los conquistadores. Los Adrios, en represalia, deciden mandar a los Krigios a la batalla. Los Krigios son una salvaje raza alienígena anteriormente conquistada por los Adrios y que ahora los Adrios manipulan genéticamente para convertirlos en clones autómatas, por lo que se los considera soldados perfectos. Bárbara, por su parte, descubrirá que las nuevas generaciones son la clave para ganar la batalla decisiva, por lo que veremos en este último tramo de la historia una faceta más maternal de nuestra heroína. Bárbara se llevará la revolución al mismísimo espacio exterior en un intento desesperado de detener la conquista Adria a último momento. Esta aventura inevitablemente la pondrá en contacto con seres de otras civilizaciones y a enfrentarse a varias amenazas espaciales, pero también a reclutar a otros enemigos de los Adrios para su causa. Sin embargo, en su largo viaje hacia el planeta Araguevar, cada uno de los miembros de la Resistencia juega su papel crucial dentro de la batalla, asumiendo de antemano que tan solo son peones para lograr un cometido mayor que la propia supervivencia. El costo puede ser altísimo y la conclusión imprevista. Bárbara es una obra escrita por un principiante, Ricardo Barreiro, y dibujada por un ya experimentado Juan Zanotto. Como ya habíamos visto en el video anterior, Ricardo Barreiro se fue a vivir a Italia, según él, para no autocensurarse en sus propios guiones. Recordemos que por aquel entonces Argentina estaba pasando por una etapa repudiable de su historia. Me refiero a la última dictadura militar argentina, durante la cual una de las miles de personas secuestradas y asesinadas fue Héctor Germano Oesterheld, considerado el padre de la historieta argentina y creador, entre otros personajes, del Eternauta. Barreiro, siendo un gran admirador de las obras de Oesterheld, no dudó a la hora de convertir a Bárbara en un canto a la rebelión y a la resistencia en contra de los abusos del totalitarismo. También por aquel entonces fue desarrollado el conflicto bélico que nosotros conocemos como la Guerra de Malvinas. Esto también influye en la obra y se ve especialmente reflejado en los invasores imperialistas, los cuales se hacen llamar Adrios. Esta designación proviene de la combinación de dos palabras. Ario, que significa perteneciente a la raza aria, la supuesta y autoproclamada raza superior blanca, un término completamente nazi. Y Andro, que significa hombre, pero haciendo hincapié en el género masculino. De esta manera se debe entender que esta civilización no solamente es patriarcal, sino que además es machista. Según el mismo Ricardo Barreiro, dentro de los textos de Bárbara hay extrapolaciones de discursos de revolucionarios como son el ruso Lev Trotsky y Ernesto Che Guevara. Algo que queda bastante evidenciado tanto en el personaje de Ernesto Medina como en el nombre del planeta Araguevar. Increíblemente, todos estos elementos sobrevivieron a la fuerte censura del régimen militar. Tan solo el dibujo de Juan Zanotto fue modificado levemente en su publicación original para no mostrar pechos de mujeres. Igualmente es un dibujo cargado de erotismo, algo que no era muy común en aquella época. El erotismo en la historieta argentina justamente explotaría fuerte luego de la dictadura. Igualmente, el dibujo de Zanotto dejó de ser censurado luego de algunos capítulos. Última parte, tuve también usted. Sí, porque en esa época Barreiro estaba por en Europa. Y antes de viajar ya habíamos hecho, habíamos desarrollado una especie de plot con la idea de toda la serie, ¿no? Cómo va a terminar. Él estando allá, desapareció. Y en ese momento no tuve más contacto con él, yo le mandaba cartas, tenía una serie de guiones, cuando se terminaron los guiones que tenía, tuve que encargar yo directamente la realización. Pero como ya habíamos hablado y ya tenía una idea más o menos de lo que iba a hacer, y ahí empecé a hacer guiones propios y es una cosa que me apasiona, ¿no? Más que todo por desinteligencia, ¿no? Nos encontramos y yo estaba en Italia en ese momento y Zanotto estaba trabajando acá. Juan con las ideas que él tenía, con la síntesis que él tenía, desarrolló la historia. Que tomó otros carriles y fue desarrollado de otra manera. Si bien se respetaron algunos lineamientos básicos de lo que era la historia, otras cosas quedaron bastante más confusas. Igual. Bueno, acá tenemos el tomo número 2 de Bárbara, editado por Comic.ar, que salió un año después que el primer tomo, y ahora sí podemos disfrutar de esta obra completa en una edición muy cuidada, como podrán observar. Como pasaba con el primer volumen, también tenemos en las tapas dibujos originales de Juan Zanotto coloreados digitalmente para la ocasión. Y bueno, ya arrancamos el cómic con el buen hacer del dibujo de Juan Zanotto, increíble. Las ilustraciones remasterizadas en negros plenos sobre el blanco impecable de las páginas, en un papel con un gramaje bastante grueso y de superficie opaca, la verdad que es ideal para leer este tipo de cómics.
En esta viñeta podemos apreciar el recurso de la escritura en imprenta mayúscula, distinto al resto de los globos de texto. Esto indicaría que este personaje está hablando en otro idioma. En los paisajes de estas viñetas ya podemos reconocer la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires. Arriba podemos ver claramente la devastación sobre Plaza Italia y abajo lo que parece ser la estación de tren de Palermo. A continuación tenemos una escena en la que nuestros héroes bucearán en el pantano, explorando las ruinas de lo que fue la estación de subte de Palermo. Una vez allí, el personaje de Ernesto dice haber leído una historieta de pequeño que le recordaba esta situación, donde había una invasión extraterrestre y se libraba una batalla dentro del subterráneo. Esto obviamente es una clara referencia al Eternauta. Esto se debe a que esta historia tiene varios elementos en común con el Eternauta. Por ejemplo, en ambas historias tenemos una invasión extraterrestre desde el punto de vista de la ciudad de Buenos Aires. Y en ambos casos, sus protagonistas son personas corrientes que pasan a convertirse en héroes. También podemos encontrar la idea del héroe comunitario, solidario con sus pares y que actúa en un grupo donde cada uno hace valer sus fortalezas. También en ambas obras tenemos un final del tipo cósmico. Pero existen similitudes aún más obvias con el Eternauta 2, que también había sido publicada originalmente en la revista Scorpio un tiempo antes que Bárbara. Ricardo Barreiro era un gran admirador de esa historia y había quedado fascinado con algunas ideas que allí se desarrollaban, como por ejemplo, una Buenos Aires del futuro postnuclear, la mutación de los animales y la vegetación en este entorno, y un protagonista que va desarrollando poderes extrasensoriales. Sin embargo, a pesar de las similitudes, la diferencia está en la manera en que se van desarrollando los eventos. En Bárbara, capítulo a capítulo, se despierta nuestro interés al ir descubriendo, al mismo tiempo que los protagonistas, qué fue lo que pasó con el planeta Tierra. Y cada capítulo puede terminar en tragedia o en triunfo. Parte del atractivo de Bárbara consiste en ver cómo la protagonista va evolucionando desde una joven tímida a convertirse en una líder revolucionaria interestelar. Los poderes de Bárbara no la aíslan de la humanidad, sino que por el contrario la convierten en una persona más empática con su propio planeta. Pero es su personalidad llena de fuerza, ternura y pasión la que la convierte en una fuente de esperanza. En el apartado gráfico, Sanoto hace un trabajo inmejorable. Sus personajes son muy expresivos y su protagonista desborda sensualidad. Es muy destacable la capacidad que tiene para dibujar elementos arquitectónicos de Buenos Aires, los paisajes selváticos y los espaciales, y también la maquinaria y la tecnología. Acá sí vamos llegando al final de la saga, a los últimos 6 capítulos que, como vimos antes, tuvieron que ser guionizados además por el mismo Sanoto. La verdad es que Sanoto, haciendo de guionista, cumple bastante bien, pero sufre un traspié hacia el final. El final termina siendo un poco repentino. Como escuchábamos antes decir a Barreiro, en su capacidad de síntesis, Sanoto parece que apura demasiado este último tramo. Tanto es así que surgen algunas confusiones de lo que realmente está pasando. De repente estamos en una situación y las últimas 2 páginas nos presentan otra situación completamente distinta, de la cual podríamos sacar varios significados. Yo personalmente recomiendo muchísimo esta historia, más que cualquier continuación del Eternauta. Me parece genial y un gran rescate por parte de Comic.ar. Otras obras guionizadas por Ricardo Barreiro fueron Slot Bart, dibujada por Solano López; El Mago, dibujada por Kike Alcatena; Caín, dibujada por Eduardo Rizzo; y Ciudad, dibujada por Juan Jiménez, entre otras obras. Otras historietas dibujadas por Juan Sanoto fueron Starlight, guionizada por Robin Wood; Crónicas del Tiempo Medio, guionizada por Emilio Balcarce; Nueva York, Año Cero, guionizada por Ricardo Barreiro; y Penitenciario, también guionizada por Ricardo Barreiro. Bueno, para terminar te voy a pedir que si te gustó el video te suscribas al canal de YouTube. Esto sería de muchísima ayuda para mí y es completamente gratis. No te olvides de activar las notificaciones para no perderte de ningún video. Gracias.